Creía que no les dejaban entrar. Teniente Anderson, me llamo Connor. Soy el androide que envía CyberLife. Fui a la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba. Que quizá estuviera tomando algo por la zona. He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar. ¿Qué quieres? Le han asignado un caso esta misma tarde. Un homicidio relacionado con un androide de CyberLife. Según el protocolo de la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación. No necesito que me ayuden. Y menos un pringado de plástico como tú. Así que, robotito, vete a tomar por saco de aquí. Soy consciente de que hay personas que se sienten incómodas delante de los androides, pero yo me siento comodísimo. Ahora aparta antes de que te aplaste como a una lata vacía. Oiga, debería dejar de beber y venir conmigo. Nos facilitaría las cosas a ambos. Disculpe, teniente. No quería molestarle. Le voy a esperar fuera. Usted tranquilo. ¿Me has dicho homicidio? Tú me esperas aquí. No tardaré. Mis instrucciones son acompañarlo al escenario del crimen, teniente. Oye, me importan una mierda tus instrucciones. Te he dicho que esperes aquí, así que cierra el pico y haz lo que te digo. Josh Douglas para el canal 16. ¿Confirma que ha sido un homicidio? No puedo confirmar nada. ¿Han dicho algo? Típico de la policía. No dicen nada. Los androides no pueden pasar de aquí. Esto viene conmigo. ¿Qué parte de quédate en el coche no has entendido? Su orden contradecía mis instrucciones. No hables, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale. Buenas, Hank. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Sí, ese era el plan hasta que me encontró este capullo. Oye, te has agenciado un androide, ¿eh? Oh, me parto. Anda, dime qué ha pasado. Recibimos una llamada del casero. El inquilino llevaba meses sin pagar el alquiler. Se pasó para ver qué ocurría. Y fue cuando encontró el cuerpo. ¡Oh, señor! ¡Qué peste! Era peor con las ventanas cerradas. La víctima era Carlos Ortiz, con historial por robo y agresión con agravantes. Según los vecinos, era un hombre solitario. Estaba siempre en casa, apenas lo veían. Bueno, dado su estado, tampoco había que venir corriendo en plena noche. Se podía esperar a mañana. Diría que lleva ahí unas 3 semanas. Sabremos más cuando llegue el forense. Hay un cuchillo de cocina aquí. El arma del crimen, supongo. ¿Señales de allanamiento? No.
La puerta delantera estaba atrancada por dentro y las ventanas cegadas. El asesino entraría por detrás. ¿Qué sabemos de su androide? No mucho. Los vecinos dicen que tenía uno, pero ya no estaba aquí. Necesito tomar aire. Estás en tu casa. Estoy fuera si me necesitas. Las letras son perfectas. Ningún humano escribe con tanta precisión. Chris, ¿está escrito con su sangre? Eso parece. Tomamos muestras para su análisis. Lo apuñalaron. Hasta 28 veces. Ya. Parece que el asesino le tenía ganas. ¿Pero qué coño haces? Estoy analizando la sangre. Puedo hacerlo sobre la marcha. Perdone, debí decírselo. Está bien, aunque no te metas más pruebas en la boca, ¿vale? Vale. No me jodas lo que me quedaba por ver. Cristal rojo. Se ve que a Carlos le gustaba la fiesta. Chris quiere un análisis de narcóticos. Eso está hecho, teniente. Mike, ¿ya has tomado las muestras? Sí. Ya está.
puerta estaba cerrada por dentro. El asesino iría por aquí. No hay huellas de pisadas aparte de las del agente Collins, del número 44. Esto pasó hace semanas. ¿Se borrarían las pisadas? No. En este tipo de suelo se apreciaría. Nadie ha pasado por aquí en mucho tiempo. Teniente, creo que ya sé lo que pasó. ¿De verdad? Suéltalo, te escucho. Todo empezó en la cocina. Hay señales evidentes de lucha. La cuestión es saber qué sucedió de verdad. Creo que la víctima atacó al androide con el mando. Eso concuerda con las pruebas. Continúa. El androide apuñaló a la víctima. Así que el androide trataba de defenderse, ¿no? Bueno, ¿y luego qué pasó? La víctima huyó hacia... hacia el salón. Y él trató de escapar del androide. Sí, tiene sentido. El androide mató a la víctima con el cuchillo. Está bien. Tu teoría no es del todo ridícula. Pero no nos explica a dónde fue el androide. El bate le causó algunos daños. Y perdió Cirium. ¿Qué perdió qué? Cirium. Lo que llaman sangre azul. Es el fluido que sustenta los biocomponentes de los androides. Ah. Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible. Ah. Pero supongo que tú puedes verlo, ¿a que sí? Correcto. ¿Qué haces con esa silla? Tengo que comprobar algo. Tiene que comprobar algo.
Solo me estaba defendiendo. Me iba a matar. Te lo ruego. No se lo digas. Connor, ¿se puede saber qué coño pasa ahí? ¡Está aquí, teniente! No me jodas. Chris, ven. Venid aquí, echando leches. ¡Deprisa! Lo que he podido. Había poca cosa. Paradójico. Perdí el trabajo por los androides. Y cuando necesito a alguien para que se encargue de esta casa, ¿qué hago? Voy y alquilo un puto androide. Este coño. Pero es que los androides son una puta maravilla. No fallan. No se cansan. No están tristes. Son tan perfectos que me han arruinado la puta vida. ¿Qué coño miras? ¿Cuál es tu puto problema? ¿No es la vida que soñabas? A lo mejor crees que es fácil. A lo mejor crees que es culpa mía que vivamos en este puto agujero y que la puta de tu madre se fuera. Deberías dejar de tomar drogas, Todd. A veces me das miedo, Todd. La puta zorra se fue sin decir una palabra. ¡Esa puta zorra me dejó por un puto contable! Es culpa tuya. Papi, no. ¡Todo es por tu culpa! Vuelve aquí. Vuelve aquí. ¡Vuelve aquí ahora mismo! No te muevas. Como des un puto paso, te doy más fuerte que la última vez. Zorra se va sin mediar palabra. Podría haber sido feliz. Podría haber tenido una familia, pero no. ¡Viene!
Tengo que encontrar algo. ¿Qué coño haces aquí? ¡Quita de en medio! No. No le va a hacer daño. ¿Que no vas a...? ¿Qué cojones estás diciendo? ¿Solo eres un puto trozo de plástico? Pues sí, tienes un problema. Entonces tendré que arreglarlo. ¡Cuidado, Kara! Ven aquí, puta. ¡Vuelve aquí!